Ok, voy a usar, voy a usar, voy a hacer un ejemplo del término fundamental del cálculo parte 1. El que nos dice que la derivada de la integral son oh, eh, funciones eh, inversas. Entonces vamos a derivar esa integral. Eh, observen cómo los límites de integración no son abajo una constante y arriba una función lineal. Que es cuando podemos nada más así como que borrar la la integral y cambiar la t por, en este caso será la x, ¿no? Tiene que, que hacer varias cosas. Vamos a utilizar la propiedad de la integral definida para poder separar esto en dos integrales. Menos x al cuadrado, lo voy a poner hasta una constante c. Logaritmo de t cuadrada, menos 2t más 8 de t más c hasta x cúbica del logaritmo de t cuadrada menos 2t más 8 de t. Luego, la primera está al revés, es decir, la constante está arriba y la función, o oh, sí, la x está abajo. ¿Cómo invertimos los límites de integración? Con un signo enfrente, ¿se acuerdan? Hacemos esto. Ahora ya tengo la constante aquí y aquí arriba tengo menos x cuadrada. Solo se intercambian de posiciones, ¿eh? se paga el precio con un signo, un cambio de signo a la integral. Era positiva, ahora es negativa. Logaritmo de t cuadrada menos 2t más 8 de t y la otra no sufre cambio. ¿verdad? C, x cúbica, lo estoy haciendo paso a pasito. Ustedes en su examen o su tarea lo pueden hacer un poco más rápido. A esta le vamos a llamar u y a esta la vamos a llamar w. Sabemos que para quitarla, para derivar la integral, hay que pues nada más sustituir, ¿no? Esto va a quedar como u cuadrada menos 2t. Pobrecito de mí, ¿verdad? Eso no es cierto. Menos 2u más 8, cambio la t por la u y se multiplica por u prima y el menos no se me olvida, ¿verdad? La t cambió por u y ya. Y del otro lado, ah, y el logaritmo, qué profe, ¿no? ¿Qué le pasó al logaritmo? Ah, pues el logaritmo aquí está. El logaritmo. Ok, ya. Esa u prima multiplica, no al paréntesis, se ¿eh? multiplica a todo el logaritmo. Cuidado. De hecho, aquí vamos a indicarlo de la siguiente forma. W prima' por logaritmo de W cuadrada menos 2W más 8. ¿Sale? Cambié la T por W. Aquí vamos a aprovechar este espacio para encontrar u', u prima es menos 2x y W' es 3x cuadrada. Entonces, escribimos menos u', que sería menos 2x, por logaritmo de menos x, todo al cuadrado, voy a poner ahí un corchete mejor, menos 2 u, es decir, menos 2 menos x cuadrada, más 8, más w', que es 3x cuadrada, le pongo un paréntesis, logaritmo corchete, 3x cuadrada al cuadrado menos 2, 3x cuadrada más 8, cierro corchete. Y hacemos alguna simplificación. Aquí es menos por menos da más 2x logaritmo, paréntesis. Eh, aquí comete un pequeño error. Espero lo hayan notado: es x cuadrada al cuadrado. Entonces sería x cuarta. El signo menos se va. Este signo menos se queda, ¿no es cierto? Se va también, ¿verdad? Más 2x cuadrada más 8 más 3x cuadrada logaritmo de 3 por 3, 9x cuarta menos 6x cuadrada más 8. Y cierro el paréntesis. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Y así más difícil no pueden estar es el problema más difícil y es tipo examen, porque no lo puedo complicar más y tampoco es que sea física cuántica, ¿no? Cómputo cuántico. Y pues ya, eso sería lo que me faltaba. Lo tuve que cortar el video anterior porque me estaban aquí tocando a la puerta mucho. Y bueno, este ahorita le seguimos con lo que sigue. Gracias.